muchísimas gracias por estar acá presente. Estoy muy emocionada, ya no queda nada, nos faltan solo 2 días. Mañana día de ensayos y el día de la noche final. Entonces, bueno, quiero que sigan pendientes de la página del Miss Grand International y de mi preparación, porque me estoy esforzando muchísimo por Venezuela. Hoy demostraste que sigues siendo una de las favoritas para llevarte la corona final. Cuéntame, ¿qué crees que te faltó? ¿Qué crees que me faltó? Absolutamente nada. La verdad, yo di todo, como siempre, doy mi corazón, doy mi alma para mi bella República Dominicana. Y gracias, Venezuela, por todo el apoyo. Mira cómo se siente esto acá. Gracias, gracias, gracias. Señores, y continuamos en esta preliminar del Miss Grand International, y a mi lado se encuentra también una de las que hoy se posiciona como favorita para llevarse la corona del Miss Grand. ¿Cómo estás? España, bienvenida Venezuela, bienvenida Publinsite. De verdad, estoy súper, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por decirme que estoy entre las favoritas, porque para mí es un honor el poder representar a España aquí en Venezuela, porque para mí sois como hermanos, y poder decir que, que estoy en el poliedro, que para mí es un sueño conseguido, porque yo esto lo veía desde mi casa, cómo se hace aquí en Miss Venezuela, y poder estar entre todos ustedes pudiendo decir y gritar mi nombre es un orgullo. Y muchísimas gracias desde aquí a todo el pueblo venezolano por apoyar a España, porque para mí es todo un honor, de verdad. Continuamos en esta preliminar del Miss Grand International 2019. A mi lado se encuentra el señor Pedro Lavoz. Bienvenido a nuestras cámaras. Hoy tuviste la tarea muy difícil, que es ser jurado de esta preliminar. Cuéntanos qué te pareció, qué te parecieron las chicas. Cuéntanos del evento. Bueno, para mí ha sido una verdadera experiencia maravillosa por demás, donde he sido testigo fiel de las bellezas que hoy se presentaron bajo la cúpula del Poliedro en el Miss Grand Internacional. La verdad que me pareció un espectáculo, y me parece, porque todavía continúa hasta el día viernes 25, de lo mejor que se ha presentado en nuestro país. De verdad que unir, trasladar, compartir desde el día 1 que han llegado estas niñas, estas mujeres a Venezuela, tan hermosas, ha sido maravilloso. La experiencia es única, porque ser jurado en un evento, un certamen tan importante como lo es el Miss Grand, te llena de muchas satisfacciones. Alejandro Di Giorgio, bienvenido a nuestras cámaras. Ahora director del Miss Grand República Dominicana. Cuéntanos, Di Giorgio, ¿qué nos traes en esta oportunidad? Bueno, este año vengo como primera vez con la franquicia de Miss Grand República Dominicana para el Miss Grand International. Súper emocionado, con el corazón dividido, porque realmente traigo a esta dominicana espectacular, pero también tengo muchísimo cariño, no solamente por Venezuela, sino por Valentina, que es una niña la cual vi crecer dentro de los concursos de belleza. Y bueno, mira, venimos apostando a este país, venimos apostando con todo, trayendo emociones, alegrías, que en un momento nos dijeron que si estábamos locos, porque en un principio iba a ser productor del concurso. Por compromisos que tenía con mi franquicia y con otras cosas al nivel laboral, no pude continuar, pero bueno, aquí están. A mi lado se encuentra, yo diría que una de las favoritas para lograr la corona este viernes 25 de octubre. Y a mi lado se encuentra uno de sus preparadores, Franklin Negrín. ¿Cómo estás? Bienvenido a Venezuela, y de verdad que nos trajiste una candidata de lujo. Mira, yo estoy súper feliz de poder traer la belleza brasilera a mi país, Venezuela. La preparo a nivel Venezuela, y quiero que pues todo el mundo se identifique con ella, porque lo está haciendo con el corazón, con amor y con muchísima humildad, que es lo más importante. ¿Crees tú que cuánto tiempo de preparación llevó eso? Bueno, nosotros nos estamos preparando desde el Miss Grand Brasil, cuando ya representó al Miss Grand São Paulo, y llevamos más o menos aproximadamente un año en esta preparación hasta el día de hoy, que pues hoy se ven los frutos y los resultados de tanto esfuerzo. ¿Qué secretos nos puedes revelar para la noche final? ¿Qué trae Marjorie? Por lo menos el color del vestido, quién la viste, algo para Publiman, así una exclusiva. Bueno, el vestido va a ser de un diseñador brasilero, igual como fue la de la preliminar. Es un vestido súper bellísimo, que se los va a dejar de sorpresa para que pues se animen a venir al concurso del Miss Grand International este 25 de octubre aquí en el Poliedro de Caracas. Bueno, yo no me puedo ir, señores, y voy a pasar, con el permiso de ustedes, a entrevistar a una, yo diría, yo sí lo digo, al mejor cuerpo del Miss Grand International. ¿Cómo estás, Miss Grand Brasil? Bienvenida a Venezuela, y quisiera saber cómo te sentiste cuando el Poliedro de Caracas se vino abajo cuando saliste. Miss Grand Brasil. Na hora que o povo grita, dá vontade de chorar, de pular, de exagerar, mas ao mesmo tempo chorar de novo. É uma emoção muito louca, não dá para descrever quem não está ali no palco. Então, muita felicidade.